La Universidad de Costa Rica siempre se ha caracterizado por destacar con su aporte en investigación dentro y fuera del país, así como la colaboración con otras universidades e institutos de la región. Un claro ejemplo de esto es la investigación en que se encuentra trabajando Saray Miranda de la mano de la Universidad Austral en Chile y que tiene como objetivo la creación de un tratamiento contra el coronavirus. Bueno, nuestro laboratorio, el Laboratorio de Biotecnología Médica de la Universidad Austral de Chile, tiene varias líneas de investigación. Una de las más importantes es la producción de nanoanticuerpos. Los nanoanticuerpos se producen para diferentes utilidades, incluyendo diagnóstico y terapia. Y pues en este caso, por motivos de la pandemia, se implementó la tecnología para producir un anticuerpo contra la proteína espiga del virus SARS-CoV-2. El tratamiento es muy similar al que se desarrolló por parte del Instituto Clodomiro Picado de la UCR. La diferencia es que este tratamiento se realiza con anticuerpos de alpacas. Estos animales producen un tipo especial de anticuerpos que hace que sea fácil la manipulación en laboratorios. Lo que hicimos fue diseñar un método bastante costo efectivo, tomando en cuenta nuestro proceso y nuestras condiciones y nuestro laboratorio para producir el anticuerpo que se obtiene de las alpacas inicialmente. Y pues entonces la propuesta fue eso, un método barato para producir una posible terapia para el SARS-CoV-2 que tiene potencial neutralizante, o sea, nuestro anticuerpo dentro de las pruebas que hicimos para validarlo y poder hacer la publicación fue demostrar que neutraliza el virus y por último le acoplamos un componente del sistema inmunológico humano para poder hacerlo más efectivo para que genere una respuesta inmunológica también en el cuerpo humano. Saray logró involucrarse en esta investigación gracias a una beca que le brindó la UCR para estudiar un posgrado en Chile. Estos esfuerzos que realiza nuestra universidad permiten fortalecer vínculos a nivel regional y continuar con su objetivo de aportar a la sociedad. Establecer estas conexiones de investigación ahora que yo regreso a Costa Rica, entre los laboratorios en Costa Rica, el laboratorio en Chile y con otros colaboradores que tenemos a nivel de América Latina, pues nos abre la posibilidad de empezar a integrarnos como región latinoamericana para desarrollar investigación y tecnologías de alto nivel.